El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comparece este viernes en su primera audiencia ante la justicia de Estados Unidos. En horas de la madrugada llegó a Nueva York el avión en el que extraditaron al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien este viernes comparecerá ante el juez Stewart Aarón Hernández para brindar sus primeras declaraciones, donde reiterará lo que ha manifestado en repetidas ocasiones, afirmando que es inocente de los señalamientos que le realiza la justicia estadounidense. Según la defensa del exmandatario, ellos demostrarán que su cliente no ha cometido ningún delito. Vamos a promover la historia, ¿no? Y los antecedentes que él tuvo combatiendo el narcotráfico. Y parte de lo que ha sucedido aquí, o el motivo es pura venganza de esos que han sido ya extraditados por el presidente. Mientras, los fiscales en Nueva York, en conferencia de prensa, brindaron más información sobre los delitos de los que supuestamente señalan a Hernández. Afirmaron que entre 2004 y 2022, el expresidente participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir múltiples cargamentos de cocaína. A cambio, a los narcotraficantes en Honduras se les permitió operar con virtual impunidad. Alegamos que Hernández corrompió instituciones públicas legítimas en el país, incluidas partes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Y alegamos que Hernández trabajó en estrecha colaboración con otros funcionarios públicos para proteger los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos. El documento presentado por los fiscales señala que el expresidente presuntamente envió aproximadamente 500.000 kilos de cocaína a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, y recibió millones de dólares en sobornos de múltiples organizaciones criminales en Honduras y México. Hernández fue entregado este jueves por la Policía Nacional Hondureña a agentes de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos. María Esther Ordóñez, Acción 10.